para este cuarto bloque. Nos va a acompañar también nuestro compañero Facu Kaila, que se suma para esta entrevista muy bonita. Invitado de lujo, te digo que tenemos. Estamos con Cacho Beiza. Recibimos con nosotros este aplauso. Este gran montañista mendocino que viene de subir el Everest y el K2 en la misma temporada, convirtiéndose así en el primer argentino que logra esto. Cacho, bienvenido. Y bueno, felicitaciones por lo que acabas de hacer. Muchas gracias. Nos decían el corte, hace una semana llegué. Hace menos de una semana que llegué, que estoy acá aclimatándome. Claro. Por suerte está fresco acá, digamos que no hay tanta diferencia entre las montañas y Mendoza, pero bueno. Mira, ahí vemos un poquito las imágenes. ¿Cuánto tiempo te llevó llegar a estas dos cimas, Cacho? ¿Cuánto es lo que demora esta excursión? Bueno, me fui primero, digamos, a fines de marzo para la zona de Nepal, donde está el Everest. Sí. ¿Sí? Una expedición al Everest normalmente demora 2 meses. Estuve acampando, subiendo a poquito. Sí, la aproximación son más de 10 días. Ajá. De ahí en más la aclimatación. Claro. Varias subidas previas que se hacen hasta el ataque final a la cumbre. Sí. O sea, en total son 2 meses de expedición. 2 meses que estás ahí. Sí. Y después volví, por suerte, unos días a tomar un poco de sol, vino y asados acá en Mendoza. Para recargar energía. Sí, fueron 10, 12 días, tampoco fue tanto. Y te volviste y me volví a ir, pero ya a la zona de Pakistán, donde está la segunda montaña más alta, que es el K2. Que son parte de las Seven Summits, ¿o no? En realidad el Everest es parte de las Seven Summits, como la más alta de Asia. Sí. Y digamos que dentro del circuito mundial de las grandes montañas, tenés 14 montañas de más de 8.000 metros. Ajá. Ahí está, digamos, el Everest, el K2 y las que le siguen. El K2 solamente tiene 200 metros menos que el Everest. Ajá. Es un poquito más difícil, digamos, técnicamente, que el Everest. Ah, ¿cuál es la diferencia en esto? Porque se la conoce como las montañas de las montañas al K2. Y uno puntualmente, el Everest, es más conocido popularmente. Sí, wow, claro, el Everest, dice, el Everest. El K2 por ahí no está. Claro, ¿qué tiene diferencia del K2 y por qué no se lo conoce tanto? La realidad es que el K2 es una montaña muy poco ascendida, ¿sí? Por la dificultad que tiene, digamos, técnicamente, las pendientes de nieve, de hielo y de roca son mucho mayores que las pendientes del K2, perdón, que las pendientes del Everest. Sí. Entonces, muy poca gente, digamos, ha ascendido a la cumbre, del K2. Ajá. De hecho, soy el primer guía argentino que ha guiado hasta la cumbre en el K2. Ah, mira. Digamos que mi función, digamos, en las montañas es trabajar como guía, lo mismo que hago acá en el Aconcagua. Claro. Bueno, subí las dos montañas, por suerte, como guía. Y es una alegría muy grande, no solo para mí, es una alegría compartida con toda la comunidad de guías de Mendoza, de Argentina. ¿Y cuando guías, cuántas personas llevas, por ejemplo, o en esta oportunidad? Mira, ¿cuántos ascendiste? Normalmente en el Everest iba como cliente, fui como cliente particular de una sola persona. Ajá. Que había estado conmigo en Aconcagua. Okay. Él me pidió como guía la empresa Madison, que es la empresa donde trabajo, que es una empresa de Estados Unidos. Así que ahí fuimos uno a uno, que es esa imagen que veíamos recién de mamelucos naranja. Y en el K2, como son pocos integrantes por la dificultad que tiene la montaña, en el K2 el grupo se redujo, quedaron solo dos mujeres en el grupo y yo quedé, digamos, asignado a una chica en particular, que es esta mujer de Estonia que ven ahí, de amarillo. ¿Y esas personas quiénes son? ¿Otros grupos que se iban encontrando ahí? ¿O? En realidad los que están ahí en la cumbre con nosotros, que subimos a las 3 y 20 de la mañana, muy temprano, son los Sherpas, que bueno, son el apoyo fundamental de toda expedición. Vos contabas en la nota que diste en Diario 1 que fuiste el primero en abrir camino hacia la cumbre porque no se animaban el resto y fuiste En realidad nuestra empresa en sí, como equipo de trabajo, fuimos los encargados, hay varias empresas, digamos, no tantas, 6, 7 empresas que trabajaron comercialmente este año el K2, pero nuestra empresa fue, digamos, con el apoyo de los Sherpas, digamos, la empresa que instaló las cuerdas hacia la cumbre. Claro. La vista que tenés ahí. Impresionante. La verdad es que a mí también me llamó la atención, una vista que siempre soñé toda la vida, verla en vivo y en directo, no en imágenes. Eso es justo amaneciendo, cuando ya íbamos bajando de la cumbre. Bueno, Javier, ¿qué sentiste cuando llegaste a la cumbre? Porque me imagino que esto obviamente es un trabajo de mucho tiempo, mucho esfuerzo, mucha preparación. Pero en algún momento te arrepentiste, sentiste que ibas a aflojar. ¿Cómo lo vivenciaste la parte emocional? Mira, la realidad es que en una montaña como es el K2,
Tenés que estar muy enfocado todo el tiempo. Claro. Se trabaja mucho con cuerdas en la seguridad, no solo tuya, sino en la seguridad de quien vas guiando. Entonces vas muy concentrado todo el tiempo, viendo lo que pasa, lo que puede llegar a pasar, teniendo en cuenta los tiempos, hidratación, alimentación. Además también, claro, vas pensando sobre todo mucho en el apoyo de la familia y los amigos, que todo el tiempo estás recibiendo mensajes y es lo que también te va ayudando a seguir adelante, una motivación muy linda. Pero la verdad es que cuando llegas a la cumbre se te olvida todo, te agarra una emoción muy grande. Qué difícil. Mezclado con el frío y bueno. ¿Y hace cuánto que te dedicas a esto? Soy de Luján, entonces considero vecino que... Vecino mío. Claro. Muy bien. Lo tenemos ahí en el patio, las montañas son el patio, tal vez de los 10, 12 años que voy a las montañas. ¿Desde esa edad ya te diste cuenta que te atraía todo lo que tenía que ver con eso? Sí, y hace 24 años que trabajo en el Monte Aconcagua, en el Aconcagua. Claro. ¿Cuántas veces has subido el Aconcagua? ¿Llevás la cuenta? 52 veces. ¿52? Una locura. Mami, es entonces, montón. Bueno, digamos que es algo a lo que estoy acostumbrado. Es parte de tu vida cotidiana. Sí, la Aconcagua. De nos decías que la familia por ahí es muy importante, recibir los mensajes, el apoyo y cómo se lleva por ahí, dijiste, 2 meses me tardó el Everest, vine 10 días nada más, me volví a ir otros 2 meses. ¿Cómo se lleva el extrañar por ahí tanto a la familia? Bueno, la verdad es que tengo una familia bastante chica acá, pero muy, muy, muy apegados todos. Mi hermana que me hace el aguante mucho con cuestiones de mi empresa, mi mamá y bueno, y la flaca sin duda que me banca. Yo siempre digo que me conoció así, pero bueno, es como cariñosamente, porque la verdad que me banca un montón. Y sí. Y bueno, que tu marido se vaya 2 meses al Everest, no es que me voy a jugar al fútbol con los muchachos, ¿no? Me voy 2 meses a Nepal. Sí, hace mucho el aguante. Además que ella ha ido conmigo a la Aconcagua, entonces... Ah, le gusta también. Son los dos aventureros. Entiende, digamos, de qué estamos hablando y por ahí se preocupa un poquito, pero bueno, está todo bien por el momento está todo bien por y seguimos en carrera. Qué bueno que se puedan llevar ahora los teléfonos, ¿no? Porque me imagino cuando vos arrancaste de jovencito era llegar a la cumbre y decir, bueno, no se lo voy a poder mostrar no a nadie nada, porque claro, no voy a poder sacar una con la foto. Cámara y ahora que salga tenés bien el celular, podés filmarte, traes registros recopados. La realidad es que, bueno, hoy por hoy hay comunicación en todas las montañas. Claro. Pero en el K2 específicamente no había muy buena señal. Ajá. Cuando empezábamos a ir a los campos de altura había mejor señal. Y en la cumbre saqué el teléfono para mandar unas fotos, puse los datos, le alcancé a mandar un mensaje. ¿Había señal allá arriba? Aunque parezca mentira. No te puedo creer. ¿8.000? ¿Cuántos metros? O sea, escribí un WhatsApp, 8.600 metros. Ay, no se puede creer. Y le escribí un WhatsApp a mi mujer que decía solamente cumbre, carajo. Y bueno, salió en algún momento, no es una señal tan buena, salió en algún momento y fue la única noticia. Qué gracioso. Qué bueno. Pero bueno, llega a la cumbre un poquito de señal. Qué gracioso. Yo en mi casa en Vistalba a veces no tengo señal y la punta del Everest entra en los WhatsApp. ¿Qué locura? Es peligroso, Cacho, esto porque por ahí vemos unas imágenes, el descenso. Uno dice, la subida hay que tener precaución, pero en el descenso también. Bueno, el descenso en realidad es donde ocurren la mayoría de los accidentes. Claro. ¿Sí? La zona de Nepal, perdón, la zona de Pakistán, digamos que es la cordillera del Karakoram, hay 5 montañas de más de 8.000 metros. ¿Sí? Lamentablemente... tenemos, digamos, 2 grandes montañistas argentinos que han quedado en esa zona, Nancy Silvestrini, Mariano Galván. Digamos que los recordamos siempre con mucho amor, cariño y respeto, son un ejemplo para nosotros. Digamos que llamo a colación como para recordarlos y seguirlos, recordarlos como siempre. Pero bueno, es lo que vos decías, en el descenso es donde... se producen la mayoría de los accidentes y es donde más enfocado hay que estar. Sobre todo en un día tan concurrido de gente como nos tocó a nosotros en el K2. ¿Vas encontrando gente así por el camino? En realidad el tema es que hay una cuerda colocada, vamos todos ahí conectados a la cuerda, claro. Que la instalan, en este caso la instalaron nuestros Sherpas, y de ahí en más el tema es que para bajar necesitas rapelar por la misma cuerda, descender por la misma cuerda. Entonces hay tramos en los que hay tanta gente que no se puede. Te quedas ahí trabado. Por eso es que también salimos tan temprano, salimos a las 10 de la noche.
Y bueno, pero con ciertas estrategias, como que llevamos cuerda extra para instalar cuerdas nuevas para la bajada, y en fin, pudimos salir rápido de la montaña, por suerte. Tremendo, qué interesante el trabajo que hacen. Sí. Cacho, para cerrar, ¿alguna situación que nos puedas relatar, algo anecdótico que te haya pasado en la montaña, que vos decís, de esto puntualmente no me olvido más, quizás una situación donde pensaste que corría peligro tu vida, o algo anecdótico que siempre es lo que te preguntan y vos contás ahí en los asados, por ejemplo? Bueno, en realidad hay, calculá que toda una vida en la montaña, historias tengo. Podríamos charlar ahora, vamos a hacer un programa de montañismo. Pero no, siempre, en realidad siempre recuerdo, o por ahí es lo que recordamos con amigos, que hemos estado en situaciones de mal tiempo en el Aconcagua, a 6.000 metros por ahí donde es el último campamento, donde el viento nos rompe todas las carpas y quedamos en la noche sin carpas. Y situaciones que realmente pueden llegar a ser catastróficas de alguna manera, que nunca las vivís como tal porque estás más preocupado en la seguridad y en qué es lo que se puede llegar a hacer, que nunca te termina, digamos, de caer la ficha. De caer la ficha o de enfrentar la realidad, digamos. Claro. Pero bueno, en el fondo también son historias bonitas porque más allá de la crudeza de la montaña, también te da esas posibilidades, digamos, de ver la vida de otra manera. Entonces, impresionante. Bueno, el aplauso. Gracias. El primer argentino en la misma temporada en alcanzar la cima del K2 y del Everest. Aquí con nosotros charlando un poco. Un lujo. Gracias, Cacho. Un lujo tenerte con nosotros. Gracias a ustedes. Vamos a irnos a la pausa escuchando música de Cerati, que hoy estaría cumpliendo años.